Bueno, queremos hablar de qué está tan utilizada. Bueno, quiero utilizar la Muy bien, muy bien. Entonces continuamos con lo demás. Vamos viendo. El famoso día del logro del colegio de CENEPAS. Por acá, como ven, está el salón de matemática. A ver, vamos a ver de qué trata, qué están haciendo. Alguien, por favor. A ver, estamos siguiendo a los reporteros del CENEPA. Este es el área también de CT. Ya. Y por allá vamos a ver. Comunicación. A ver. Y este es el área de comunicación. A ver, estamos viendo los trabajos, ¿no? ¿Qué trabajos hay? Ahí está el profesor. Podemos ver diferentes tipos de trabajo. A profesoras, alumnas. Nos encontramos con la profesora. Acá, a ver, profesora, ¿qué opina usted de esto? Que es una oportunidad para que todos puedan presentar sus proyectos, sus trabajos, que son muy importantes, sobre todo para el desarrollo de las comunidades y los intereses de ustedes, para mejorar el aprendizaje. Muy bien. Esta profesora es una cocina, ¿no? Buenos días, es una actividad donde los chicos están demostrando todas sus actividades desarrolladas durante todo el presente año. Este es el alumno. Acá estamos viendo los famosos trabajos de la profesora Marta Fajardo. Buena profesora. Acá los trabajos de la profesora. De la profesora también de Marta Fajardo. Bonitos trabajos, excelentes. También trabajos de la profesora Marta Fajardo, supongo. Arasaya Net. Vamos. Bonitos trabajos, bonitos. Buenos trabajos. Excelente. Y acá para que se enteren de qué está hecho el Día del Oro. Y todo. Ya. Seguimos, a ver. Bueno, seguimos con los trabajos de los famosos talleres de costura. A ver, vamos a ver. Seguimos con otro taller. ¡Wow! Describe. ¿Qué más? ¿Qué proteínas tiene? ¿Qué precio tienen las alcancías? No, estos solo son de muestra para ver el esfuerzo que hemos hecho para ahorrar, ya que incentivamos a los chicos a que ahorren y tengan fondos para, por ejemplo, comprarse alguna ropa, algo que ellos quieran. Gracias. Bueno, podemos seguir viendo cortitos de las promociones antiguas. Tercero B. Bonitas fotos, seguimos con el taller. Seguimos con los talleres, ¿no? La Guaymanto. ¿Para ti qué, niña? ¿Y acá? Ah, mira qué bonita. Buenos talleres. Muy buena. Seguimos con el taller. Bonito espejo. Bonito, todo bonito. Están todos los profesores acá.